tenemos en común el pueblo al que queremos servir en la cosa pública, en lo que es la gestión, lo que es el mantenimiento de una ciudad y de los problemas que genera la convivencia. Y ahí está un ayuntamiento plural que está precisamente para responder a las demandas, necesidades y problemas que se pueden dar en una ciudadanía. La Iglesia Católica tiene ese fin primordial de acompañar religiosamente a este pueblo que se nos ha confiado, pero no únicamente con la expresión religiosa, que es la primordial para nosotros, sino que hay también un componente de acompañamiento social y de acompañamiento cultural. Y en estos dos aspectos, lo social y lo cultural, es donde más fácilmente podemos encontrar esta leal colaboración, que además es complementaria. El patrimonio tiene esa denominación de origen, pero no porque queramos hacer de nuestro patrimonio artístico en edificios, en arquitecturas, en otro tipo de expresiones plásticas, una especie de museo que queremos que otros nos subvencionen y nos mantengan, sino que está puertas abiertas al servicio, al gusto y a la estética de quienes también lo pueden gozar. Porque nace en un lugar, quienes en el lugar tienen cuidado del patrimonio integral de un territorio, que reconozcan que también el patrimonio cristiano forma parte de esa ciudadanía, como acaba de decir el señor alcalde, me parece un gesto no solamente generoso, sino también inteligente y el adecuado en un político, en alguien que se ocupa de la polis, por eso político, de la ciudadanía. Y en el aspecto social, pues exactamente lo mismo. Las puertas de la comunidad cristiana, especialmente esa puerta particular que se llama Cáritas, es una puerta que justamente los pobres y los más menesterosos saben que es a la que se puede siempre llamar. Y nosotros, cuando pedimos ayuda, no es para recabar privilegios, sino para poder ayudar. Una ayuda que tiene que tornarse en ayuda. De lo contrario, sí que estaríamos hablando de un privilegio del cual líbrenos el Señor. Por eso, señor alcalde, mis palabras de agradecimiento también son correspondientes a las que usted, en nombre de la corporación, me acaba de ofrecer. Yo vengo ahora mismito de Grases, donde hemos tenido la celebración de la Eucaristía, y luego, en torno a un cafetín que nos ha venido de Perlas para calentar las manos, no sabía si bebértelo para calentar por dentro o no soltarlo para calentarte las manos, porque hacía un frío que pelaba. Bueno, pues con la excusa del café que nos hemos tomado en la salida con dos estufas de butano, hemos podido hablar, como decía alguna señora, de la vida y tal. De aquí hablamos de la vida y tal. Digo, oiga, me parece muy bien hablar de la vida y tal. Y ella me ha recordado que en las iglesias de Asturias, yo que soy castellano, soy de Madrid, aquí no tenemos lo que aquí llaman cabildos, porches, pórticos, cabildos. Y me decía un matrimonio mayor, en los cabildos de nuestras iglesias hemos decidido la vida. No en el templo, ahí vamos a otra cosa. Pero en el cabildo, lloviese o no, si llueve ya no te digo, en el cabildo nos encontrábamos, preguntábamos por la familia, por los problemas que sabemos que se dan, por el trabajo de aquel, por la enfermedad de la otra, es decir, la vida y tal. Y era hermoso que una pequeña comunidad como la de Grases decía, si queremos que no se muera la parroquia, es porque si se muere la parroquia, se muere el lugar donde encontrarnos, dentro para rezar y fuera para compartir las cosas, el y tal, que decía la paisana unos instantes antes, ¿no? De manera que cuando hay cabildos, y el consistorio no deja de ser un cabildo municipal, pues es donde aquí se deciden las cosas, con las diferentes maneras que ustedes tienen de mirarlas, de compartirlas y juntos decidirlas. Bueno, pues algo así hacemos también, muchos siglos antes también los cristianos, con nuestros altos y bajos, con nuestras luces y sombras, gracias y pecados. De manera que yo, como arzobispo de esta preciosa Asturias, y que estamos en un lugar muy paradigmático, hablar de esta zona de Sidra,
la villa viciosa, que no es la villa de los vicios, sino la villa de las vides. Y el vicioso aquí viene del latín, que significa abundancia. Una abundancia en las pulmaradas que tienen aquí y que hacen de Villa Viciosa que se conozca en el mundo entero por esa sidra universal. Y se cuidan en las pulmaradas y que hacen de un lugar especial como cada verano, y no solamente en verano, la gente acude a este lugar de Villa Viciosa y su comarca, que por algo será. Así que al señor alcalde y a todos los concejales, mi agradecimiento, como he dicho, mi leal colaboración. Compartimos juntos un pueblo, y especialmente en lo que tiene que ver en lo patrimonial y cultural, como en lo social y asistencial, aquí estamos también los vecinos. Gracias. Bueno, yo, como detalle de la visita y el recuerdo de la visita, pues.